Santiago inició un curso de dibujo digital y ya tiene una carpeta con todos los diseños que ha creado durante este tiempo. Él quiere empezar a agregarles color, pero el problema es que no conoce mucho sobre este tema. Luisa, su mejor amiga, le recomendó que buscara herramientas en la red. Juntos encontraron datos interesantes como el que afirma que el color viene de la luz y que la ausencia de esta hace que el color desaparezca, o que una paleta de colores son gamas de tonos cromáticos que hacen consistentes visualmente a las obras. Santiago quedó sorprendido. Luisa continuó investigando y encontró páginas como librosvivos.net, donde las explicaciones sobre color son más didácticas. Proyecta Color, portal en el que se aprende un poco más sobre la comunicación visual a través de efectos y otras técnicas. También descubrió programas de diseño como ArtRage y Gym, que le facilitarán las cosas a Santiago a la hora de diseñar y aplicar color. Después de la ayuda de Luisa, Santiago está listo para empezar a darle vida a sus diseños.